Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no love, ain't got no fame. I ain't got no culture, ain't got no mother, ain't got no father, ain't got no brother, ain't got no children, ain't got no aunts, ain't got no uncle, ain't got no love, ain't got no mind. Me tardé algo en decir buenos días, ¿cómo están? Ya es casi diciembre, ya terminaron los ultras, alguna carrera por ahí corta que hay, pero ya casi nada, porque hay mucho frío ya. Hoy amanecimos a 31 grados Fahrenheit, súper, súper frío. Un saludito ahí a todos los que nos ven o los que pasan por aquí después, desde allá de España, Centroamérica, alguno que otro güerito aquí en Estados Unidos, porque yo voy más con dirección al habla hispana, los que hablamos español, y México, no se me puede olvidar. También un saludazo para todos los que nos ven de allá, que ya son muchos ya. Hace 20 años este deporte no era bien conocido. Yo me acuerdo que corría por las calles, no había nadie. Ahora son bastantes los clubs, así de que felicidades trail runners, road runners, o que lo que les guste hacer. Pero hay que mantenerse en buena forma. Yo en el poco rato que tengo libre, la verdad es que se siente uno con el celular y estar ahí. Veo sus videos de correr, esos bonitos lugares que jamás en mi vida los voy a correr porque están lejísimos. Pero por eso es esto, para disfrutar, motivarse y así todos juntos salir en esta rutina que nos lleva a lugares espectaculares, aunque sea para correr en cinta y estar viendo ahí en la pantalla grande. ¿Ustedes hacen lo mismo? Aún ando dolorido del maratón que tuve la semana pasada. Bárbaro, 9 millas, puro subir, pero lo que me mata más es la bajada. Gracias a Dios lo corrí con un amigo que todo el camino plática y plática y no se sentía la distancia para nada. Vean el video, por aquí está, antes de este. You're just like an angel. Your skin makes me cry.
es que con esto de la pandemia, que pasó hace ya 2 años ya de esto, desaparecieron muchas cosas, entre ellos aquí en Oregon, los grandes grupos para correr. Tenemos una aplicación que se llama Meetup y sabíamos dónde íbamos, todo. Pero después de la pandemia, todo el mundo corrió por su lado. Ya no hay grupos grandes para correr, ya no hay mucha motivación. Y la verdad, se extraña correr en esos grupos grandísimos que hacíamos para ir a correr la montaña. Ahora es muy diferente. Nadie quiere hacer nada. Yo empecé a correr como del 95 más o menos. Tenía 17 años. Acabo de cumplir 47 apenas ayer. Y aquí estamos todavía. No corriendo como antes a velocidad, pero distancias más largas, eso es seguro. Y se disfrutan más que al principio. Todavía recuerdo que me enlisté en la Marina, Infantería de Marina, y corríamos 5 días a la semana. Era súper duro, extremadamente, al principio, porque ya después ya agarraba uno condición, pero el día viernes, recuerdo, corríamos sin fin. La meta de ellos, de los encargados, era quebrarnos, acomodar el lugar. Así que de ahí agarramos esta condición, que aún la tenemos ahora para largo. Claro, ya con los años, esto ya no es lo mismo, ya el cuerpo ya lo siente más. Por eso, mucha vitamina D, K, C, todo el abecedario, pues sobre todo colágeno y mucho, mucho curcumin, algo así, esa es la palabra, mucho para desinflamar, porque a esta edad ya no estamos para comer tanto azúcar, y es como veneno para los corredores y para el cuerpo humano. Bueno, pues creo que ya fue todo. Ahí quedamos en contacto. Hoy fueron solamente 11 millas. Bueno, casi 11 millas porque faltó muy poco. Y esto lo hago únicamente para estar en contacto con ustedes, porque pues se hace un vicio esto de grabar videos una y otra vez, cuando en realidad nomás deberían ser las carreras. Pero vamos, hay que estar en contacto. Hay que saber lo que estamos haciendo, pues para todos tener la misma motivación y poder así salir y no quedarnos atrás. Así de que chao, nos vemos para la otra. Cuídense mucho. Espero para la otra semana sea carrera o algo con el grupo, porque ya lo ocupamos. Cuídense mucho. Adiós. Hasta la vista.